Decía, aquí yo por ejemplo leo ya una parte ahí que es la parte dice: las cromátidas hermanas se separan y se dirigen a los polos, anafase. Anafase, eso es. Vale. Luego, por ejemplo, los cromosomas se sitúan en el centro del uso cromático. Claro, es meta y tal. Y ahora, profase y telofase. Ya sabemos que la profase es la del principio y la telofase la del final. Pues entonces los cromosomas se hacen visibles en la profase y la telofase se forman dos envolturas nucleares y dos nucleares. Y ya estaría. ¿Vale? Es un poco. Esa sería la historia de ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero aquí nos pone un poquito lo de país. Pone la citocinesis. Ya sabéis lo que os he dicho, en las células animales se forma el estrechamiento y en las células vegetales lo que se hace es se forma una pared, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo pone por aquí, me parece ahora. Aquí. ¿Veis? O sea, es decir, en las células animales se estrangula la membrana plasmática, se separan dos, y en las células vegetales no hay estrangulamiento, lo que se hace es formar una pared, clavicar, básicamente. ¿Vale? Se separa. Una placa celular, bueno, que separa las células. ¿De acuerdo? O sea, no es. Lo que sucede es. Quiero decir, lo que me viene a decir aquí. No tengo esto, vale. Lo que me viene a decir aquí es que en lugar de formar el estrangulamiento. Esto no es un cromosoma, ¿eh? El estrangulamiento de las dos células que se rompa por aquí. En las células vegetales que las pintábamos como celdas. Bueno, ya sabéis que mi dote de dibujo son harto cojonudas. Bueno, entonces aquí lo que se va a formar es una pared celular ahí y se separa, ¿vale? No hay un estrangulamiento como tal, porque la pared es muy rígida. Recordad que no tiene la membrana más la pared celular. Y la pared celular no permite que eso se estrangule. No es como en las animales, que sí que se estrangula, ¿vale? Bien, vamos a ver. En este caso. Ordena temporalmente los siguientes acontecimientos del ciclo celular. Vamos. Reaparece el nucleolo, comienzan a formarse la membrana nuclear y los cromosomas se descondensan. Vale. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se van cada uno hacia los polos. Los centriolos se dirigen cada uno a un polo de la célula. Vale. Comienza la división del citoplasma y la distribución de los orgánulos entre las nuevas células hijas. Esta de las últimas. El ADN y los centriolos se duplican, pasa de las primeras. Los filamentos de cromátida se condensan y se forman cromosomas. Y la envoltura nuclear se dispersa en el citoplasma. ¿Vale? Los cromosomas se unen a las fibras del huso por los centrómeros y los cromosomas se disponen en el centro de la célula formando la placa ecuatorial. Entonces, yo aquí, la primera que diría sería esto. El ADN y los centriolos se duplican. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, de los últimos. Yo pondría aquí, para mí, la segunda. Yo diría que es esta. ¿Vale? Esto es un poco así sui generis, pues claro, está tan especificado que, joder, cualquiera. Está muy, sí, esto tiene su tela. Esto de aquí, ¿vale? Los filamentos de cromátida se condensan y se forman los cromosomas, la envoltura nuclear se dispersa, ¿vale? Ahí es cuando empieza a desaparecer la membrana nuclear. Claro, la nuclear, entonces. O sea, aquí fíjate que ya estaríamos y se forma, sí, en la parte de la profase un poquito avanzada, ¿vale? Luego, los cromosomas, aquí yo diría, a ver, los centros se dirigen cada uno de los polos de la célula, comienza la división del citoplasma de fundado. Las cromátidas más cromosomas se separan y se van cada una. Se aparece el núcleo. Vale. Entonces, fijaos. Yo, el tercero que diría sería lo de unirse. ¿Dónde lo he visto? Lo de que se unen. Aquí, este. Los cromosomas se unen a las fibras del huso. Pondría. Ahora veremos a ver si está bien. ¿Vale? Porque ahí no puedo hacer nada. Si no tengo hecho eso, no puedo seguir. ¿Vale? Los centriolos se dirigen a los polos, ¿no? Los cromosomas se disponen en el centro, las cromátidas se separan y se van cada uno. Vale.
Entonces, lo primero, reaparece el núcleo, esto es lo último. Yo este diría que es el 8, ¿vale? O sea, para mí, reaparece el nucleolo, es el 8, entonces me quedan 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Pues vamos a ver. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y van cada uno al polo de la célula. Todavía no. Los centros se dirigen cada uno a un polo de la célula y se forma el huso acromático. Este puede ser 4. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los cromosomas se disponen en el centro de la célula. Yo diría que puede ser 5. A ver. Sí. Este. Los cromosomas se disponen en el centro de la célula, sería el 5. Es una putada, es un poco heavy, sí. Sí, este es heavy, este no es de sano. Hombre, vamos a ver, yo antes que esto te digo, o sea, te es más fácil, yo creo que te diga, explícame la fase de la mitosis a tu rollo que te ponga esto. Porque tú te lo ordenas y punto. Entonces, yo antes de poner este ejercicio, que no lo pondré, en este caso diría, dime brevemente la fase de la mitosis. Esto es al final del día. Claro, hombre, este es que no es. O sea. Hombre, te tienes que echar un buen rato. Sí, sí, pero que es que a mí no me lleva a ningún lado, porque yo sí quiero saber si sabes todo esto lo que te digo. Te digo, dime la fase de la mitosis, punto. Se acabó. Y me ahorro complicaciones. Bueno, y luego nos quedaría. Ya comienza la división de. Estudio de los órganos, tal, tal. Las cromátidas hermanas se van. Esta sería el 6. Y el 7, que sería este de aquí. Aparte de lo lioso que es, pues con mis líneas más todavía. Bueno. Esto como. Esto lo podemos poner. Lo ponemos en los. El 7 es el de los el de comienza la división celular. Espera, que lo voy a quitar. Espera. Vamos a. O bueno. No, vamos a hacer una cosa mejor, que tampoco hemos. Vamos a ver. Para mí, esto sería el 8. Este sería el 6. Este sería el 4. Este sería el 4, este sería el 7, este sería el 2, este sería. No, 1, 2, 3. Perdón, eso es. Eso es. Pues sí, ¿no? Está, hasta ahora está bien. Sí. Ahora. Es que el 1 lo tiene. El 1 es el 7, el 2 está bien. El 1. El 8 la puso. No, 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 espera, espera. Espera, espera, que acabo. Ah, no, esto es el 7. 2. Acabo y lo miro. El 3. 3. 5 es el último. Vale, pues 3. Vale, 3. Pero que el 1 la puso en el 8, no puede ser. ¿Cómo que el 1? ¿La vuelta por detrás? ¿Cómo que el 1 la puso en el 8? Sí, sí, pero. Esto es lo que está bien. Ah, vale. Mirad esto porque el otro es un lío. Esto de ahí, ¿vale? Eso es lo que estaría bien. ¿Vale? Olvidaos, vamos a quitarla de hecho. Sí, sí, sí. Espera que quito. De hecho, vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Porque no vale para nada. Vale, ahí estaría. ¿De acuerdo? Ahí estaría la historia. ¿Vale? Vale, luego lo que os decía, como último, esto lo tenéis ya, ¿no? Bueno, está grabado. Esperemos. Bueno, aquí lo último es los niveles de organización, es decir, aquí ya lo que vemos es cómo vamos de lo más pequeño, las estructuras que nos forman, a lo más grande, ¿vale? Es decir, cómo vamos desde. Por ejemplo, los abióticos, que son los que no tienen vida, desde el nivel subatómico, protones, electrones, que forman átomos y que nos dan moléculas. Es decir, para que esto lo entendamos un poquito, no nos volvamos locos. Este es un poco así. Nosotros tenemos electrones con protones y neutrones. ¿Esto qué son? Partículas subatómicas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, esto son partículas subatómicas. Yo lo junto y creo átomos. Por ejemplo, pues el átomo de carbono. Que estoy escribiendo así con el lápiz, joder. El átomo de carbono,
el de oxígeno, los de la tabla periódica que veis por ahí siempre y toda esta pesca, pues eso está formado por la unión de estos. De hecho, lo único que diferencia un átomo de otro es el número de protones. Solo. Claro, los químicos que eran unos crackers dijeron, guay, si yo cojo el carbono, que creo tiene, no sé, pero 7 protones, imaginad, 7, y le meto protones a mansalva y le convierto en un 100 y pico que tiene el oro, he triunfado. Niño, estoy convirtiendo el carbono en oro. Pues gran parte de la química, eso fue en el siglo XVI, XVII, gran parte de la química se desarrolló así. Sí, de toda esa parte, convertir todo en oro. Entonces, ¿qué fue la movida? Que eso no es fácil, amigos. Que meter un protón a un átomo es lo más difícil que hay. Entonces, no se puede hacer. Es tan costoso que no sale rentable. Tú podrías hacerlo en el CERN, pero no sale rentable. ¿Pero con el diamante lo hacen? No, el diamante es diferente. El diamante es cojo el carbono y el carbono tiene dos formas. La mina de los lápices, que vale 4 duros. Y si la coloco de otra estructura, esto es como si me dices, te hago una caseta del perro con ladrillos, que es la mina del lápiz, o te hago un palacete de la leche, con ladrillos también. Entonces, claro, para que se forme el palacete de la leche, para que se forme el diamante, es el carbón con mucha temperatura y mucha presión. Entonces, sí, y efectivamente. Hacen lo que sería naturalmente con el diamante. Claro, lo que pasa es que vale pasta. De hecho, ¿qué se hace ahora? Pues cuando incineran a tu familiar o a tu perrito, a tu gatito, pues coge, le manda las cenizas, creo que lo hacen en Suiza por ahí, y con esa presión te hacen un diamante con las cenizas, porque nosotros al final cuando nos quemamos somos carbón, pues un diamante con las cenizas de tu ser o mascota querida. Entonces hacen un poco eso, ¿vale? Por tanto, lo que os digo, electrones, protones, neutrones, partículas subatómicas. Ahora, cojo esos ingredientes y los junto. ¿Qué creo? Un átomo. Oxígeno, carbono, nitrógeno, flúor, átomos. Cojo esos átomos y los junto. ¿Qué creo? Molécula, agua. Es decir, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto es una molécula que está formada por átomos o elementos, que se llaman también. Es una molécula. ¿Vale? Esos son un poco los niveles que os ponen. Toma ya. ¿Vale? ¿Qué es el ADN? Una molécula inmensa. O sea, las torres Kio se quedan pequeñas. Os iba a dar un dato el otro día. Cada célula de un ser humano tiene 2 metros de ADN. ¿Cómo cabe? Enrollándose y demás, pero tiene 2 metros. O sea, es un moleculón increíble. Y hay más moléculas de agua en una gota de agua que estrellas en el universo. O sea, esos son los niveles a los que nos movemos. Entonces, lo que os decía, cuando empezamos a construir los ladrillos de la vida o de cualquier cosa, está, lo que os digo, nivel subatómico, nivel atómico y molecular. Y a partir de ahí, del molecular, ya a tirar. Con moléculas hago células, con las células hago tejidos, eso ya es la escalera. Es decir, si yo soy aquí el doctor Frankenstein, pues llego y digo, venga, cojo las moléculas y me marco células. Cuando uno las células, me marco tejidos. Cuando uno tejidos, órganos y así. Luego, los órganos juntos, aparato, sistema. Todo eso, un individuo. Los individuos, una población. Es como que dentro está uno de otro, lo podéis ver al revés, ¿vale? Pero eso, esa es la escala que os ponen aquí. Y luego un ecosistema, que son varias comunidades, ¿vale? Pero por lo menos que os mováis a ese nivel, ¿vale? No. Hombre, leedlo un poquitín, pero vamos, está muy claro que mitosis y todo ese tipo de cosas, aquí tengo que preguntar orgánulos, mitosis, más que esta parte. Leedla no obstante, porque bueno, es la hora de la cena y tenemos aquí, fijaos, sopa primitiva, todos, si estáis invitados a la sopa primitiva.